Don Langley, Festival La Ley y el Orden. No sé ustedes, pero no puedo volver al auto después de un festival de la ley y el orden. Demasiada adrenalina. ¿Calificación? ¿Lo mejor y lo peor? Lo mejor, conocer a Bobby el Cuerpo, el sujeto que interpretó a 19 víctimas de homicidio. Lo peor, descubrir que una de ellas era la camarera que tanto me gustaba. Error. Pregunta capciosa. El Festival de la Ley y el Orden no tiene algo malo. Todo es bueno. elito ¿Hey, tú mejor? ¿Conocí a Este? ¡Uh! Oh, ¡Es bueno! ¿Y lo mejor? Hola, ¿qué tal chicos? Hoy un a a un nuevo episodio de American La Temporada número 15, episodio número 3. No olviden suscribirse y dejar su fantástico, su culen, delicioso y vigoroso y hermoso le pasa trayendo más episodios de esta serie. Y sin más pedos, por favor démosle que al parecer este episodio va a tener cositas, ¿eh? Así que a darle. Bueno, Ice T y yo charlamos mientras estábamos haciendo fila para comprar un sándwich. ¡Error! Eso fue solo conocer a Ice T, es una cosa. Bueno, si ¿sí nos conectamos. Le hablé de mi pasión por los derechos de las mujeres y él me confesó que es bueno en la cama. Espera. Bueno, <coughs> me sirve. Felicidades <laughs> ¿No de tu festival. Mira lo que tengo. Un póster con cada actor que interpretó a un juez en el programa. Firmado por tres de ellos que ahora trabajan en la convención. Esa es solo una cosa. De las 87 cosas que hice. 88 si cuentas robar el clarinete que tocaban en los créditos y lo sé hacer. Oh. ¡Ya te oí! ¡Toca de nuevo, cobarde! No soy un cobarde, Francine. Entonces toquemos juntos, vendido. Cada año. <laughs> Good morning, USA. I got a feeling that it's gonna be a wonderful no, 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 no. day. The sun no, 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 in the sky no, no. has a smile on his face, and he's shining a salute to the American race. Oh boy, it's swell to say good morning, USA. Uh. Oh. <risa> 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 Un gente de familia. El censo de los corderos. No es curioso que hay días en que no. Hay Correo y en otros días llega mucho. <laughs> Stan, ¿estás siendo mala conmigo ahora? No lo sé, Francine. Eso no lo juzgo yo. La forma del censo llegó, llegó. Diez años esperé. El censo por fin está aquí. Abre una ventana y grita de gusto y mi familia feliz. ¿En serio? ¿No van a cantar la canción del censo? No es Primeramente, ¿qué carajos es el censo? What the fuck, ¿Qué censo, no sé ¿Están emocionados por el censo? Creo que Steve ha olvidado que es el censo Ah, yo también, por favor explíquenme lo que es eso Ay, vaya, ¿quieres explicarlo o lo hago yo? Mejor es tú, estoy muy molesta por esto cada 10 años el país se quita la camisa y flexiona sus músculos para mostrarle al mundo lo grande que es. Stan, Haley parece estar confundida. Hay que explicarle eso. El censo es para contar cuántas personas viven en el país. Ah, ok, sí, o sea, ya... Pensaba que era eso, pero... Ok, es... ¡Personas, Hailey! <laughs> Estados Unidos tiene la mayor población de cualquier país en el mundo occidental. ¡El uh. mundo occidental, Haley, ¡Búscalo! Y cada 10 años descubrimos lo grandes que somos. ¡Y lo presumimos al mundo! ¡Stan! ¿En serio te apasionas mucho? Me lees correctamente, Francine. Así que ya te habrás dado cuenta que voy a ser encuestador. Ah, esas son mm. las personas que van contando de puerta en puerta, ¿cierto? Personas, no. Son héroes, patriotas. Los encuestadores son lo mejor de lo mejor. Los únicos que se han ganado el derecho a ser llamados... Top Gun. Bien, pero queda claro que es un trabajo, ¿sí? Necesito un trabajo. Sí, es un trabajo para individuos motivados como yo, no para perezosos como tú. Pasaste oh. seis horas en un festival de la ley y el orden y solo contaste a una persona. ¡Ay, Steve! Yo no trataba de contar personas. Sí, no trataba de contar personas. ¿Crees que es algo que un encuestador haya dicho en su vida? ¡No! De acuerdo amigos, aprendimos muchas cosas en esta escena. Sí. Espero que hayan tomado nota, porque esto es un cuestionario. No mames, güey. <laughs> Me hubieses avisado antes. Bueno, el censo sirve para contar cuántas personas hay en un país. Es lo que aprendí. Gracias, American Dad. Muchísimas gracias. ¿Quién dijo que estas series no te ayudan en la vida? ¿Quién? ¿Quién está emocionado por contar personas? Stan. ¿Acaso es A, Stan, uh -huh. B, la mamá, C, el chico de lentes o D? La chica con quien discute están, están, ¿verdad? Por favor, digamos sí. ¿Qué? ¿Qué? Bueno es que no lo había notado antes, Steve pero... Tienes una increíble estructura ósea. Klaus, me hace sentir tímido. Ah, oh, qué bonito. Oh. Solo estoy tratando de pasar por la sala de estar. Lo siento, pero miro todo de un modo diferente desde que mi tío murió y me dejó su cámara Hasselbad. ¿Estarías quizá interesado en modelar para mí? Uh, ojito, ¿eh? Steve se vuelve modelo. Bueno, es que no es que sea tan feo, pero es que tampoco, no es que sea guapo, ¿eh? ¿Modelar para ti? No lo sé. Él era mi único tío, Steve. Y las probabilidades de que mis abuelos me den un nuevo tío son muy bajas en este momento. <laughs> ¿Crees que podría hacer algunas tomas contigo con su cámara? Yo creo. Perfecto. No los muchachos también vendrán. ¿Hablaste con mis amigos y mí? Sí, en el cumpleaños de Toshi. No al que tú fuiste, sino en el más exclusivo, en Benihana. Nuestros padres fueron a dejarnos y nosotros pagamos la cuenta. ¿Los padres? Klaus, tú tienes, pa... bueno, sí tiene, pero No, ojito, ¿eh? Terminamos un censo después de la Primera Guerra Mundial. Cielos, cuando termina la guerra, crees haber dejado de ser un héroe. Tal vez Francine quiera saber esto. No me toques. Pero se trata del censo, Francine. Todo es por tu estúpido censo. Stan, entrenamiento como encuestador empieza mañana. Baja tu folleto y duérmete. Tienes razón, sí. <laughs> no va a dormir. Es que Stan es el más nacionalista de su país. Ama tanto su país que es increíble, ¿eh? Yo no es que ame tanto a mi país, o sea, me entristece cómo está, pero bueno. <laughs> ¿Están? ¿Sabes qué? Iré al baño rápidamente. Censo <laughs> de exalumnos famosos. ¡Oh! Sidney Poitier. Adivinen quién cuenta docenas. Francine, ¿oíste eso? Centro Comunitario de Langley Falls. Reunión para el censo. Entran por esta puerta. Gigantes. Mandíbulas cuadradas. Cuellos tiesos. Corazones valientes que bombean espesa sangre roja a través de fuertes venas americanas. Ay, siento una erección. <laughs> ¿Cómo? Están. Aunque lo entenderán. Lo verán como una señal de respeto. <laughs> Encuestadores. A la carga. ¿Qué es esto? ¿Qué estoy mirando aquí? ¡Stan! ¿Estás aquí por el censo? ¿Sí? ¿Cambiaron de salón? No, estás en el lugar correcto. Oye, escucha esto. ¡Soy el supervisor! Eso significa que estoy a cargo. ¡Yo! ¡Choro! Pero los encuestadores del censo son. Son soldados valientes. Todas estas personas. Son perdedores. Esa mujer es una sudadera con la imagen de un lobo. ¿Cómo? Creo que es un furro, ¿eh? Va a contar al país. ¿Veo un hombre calvo con cola de caballo? Yo tampoco lo entiendo. ¡Esto es un desastre! ¡Este sujeto! ¡Mírenla! ¿Él? Detesto hacer esto, pero tengo que volver con mi hijo. Creo que tendré que contar a todo el país yo mismo. Solo a los que yo no llegue, campeón. Así es. La perezosa Haley se unió al censo. No, ojito, eh. Estoy en una pelea épica entre Hayley y Stan. So, y ahora va a producir cifras. Sí, claro, ¿vas a producir cifras? Se oye, interesante. Desearía. Desearía decir eso. Pues ya lo dije. ¡Wow! Soy yo quien va a producir cifras. Tú no vas a producir nada, viejo. ¿Viejo yo? ¡Jo, ho, jo, ho, ho. Voy a producir toda clase de cifras. ¿Sí? Yo voy a producir tu mundo entero. Produciré oh. por arriba, produciré por abajo. Voy a desbordar producción. Voy a rostizarte para la cena del Día de Gracias y la producción llegará hasta Navidad. No importará porque soy productor de los Yankees. Soy la mejor bateadora. Soy el mejor actor. Soy la mejor directora. Tus series fueron canceladas. ¡Qué decepcionante! No sé, me gustaban. <laughs> ¡Qué carajo! No deberías estar aquí. Estás asustado porque voy a contar más personas que tú. Por favor, no podrías contar tantas como este tonto lobotomizado de Jim. ¿Quién puedes creer lo que tengo que enfrentar? Jim, te he estado llamando Jim, ese es tu nombre, Jim. Ahora escuchen. Durante un censo, las cosas pueden ponerse difíciles en las calles. La gente hermosa les puede hacer insinuaciones. No digo que no se entusiasmen, pero les daré un consejo que desearía alguien me hubiera dado. Tuttle. Antes de contar a toda una manzana, por favor, no te enamores. Yeah, ok. O sea, ya hacía falta, ¿eh? Ya vamos 10 minutos de episodio y ya hacía falta que Roger apareciese. Pero, ¿qué, ¿qué es este Roger? Roger. Vagabundo. ¡Ay, genial! Mira lo que trajiste contigo, Hayley. Hola. Mi doctor recomendó que sea voluntario para superar mi paralizante ansiedad social. ¿Qué tal mi contacto visual. Siéntate. Así que qué eres, qué eres, eres un chico autista, una chica asesinada o estás compitiendo con Jim por el título de troglodita del año. Mejor dile a la gente del pantano que hay un nuevo rey del espanto en la ciudad, eh, Jimbo. Recuerden, caballeros, estas fotos son para honrar la increíble vida de mi difunto tío. Klaus, ¿por qué estamos disfrazados de flores? Porque están en una maceta, primor. ¿Qué no hay alguien que toma fotos como estas, pero con bebés? ¿Te refieres a Anne Geddes? Nunca oí de ella. ¡Y los modelos no hablan! Qué tal eso. Cuando dijiste modelos, pensamos que sería algo fantástico, como haber crombios o Stussy o modelos de aviones. Yo también pensé que modelarían con ropa elegante, no con florcitas. ¿Viste eso, Johan? Sí. Uh, Saben qué? salgan todos, descansen. Por fin, gracias. Excepto Barry. Espera qué. Los no esenciales despejen la escena. Ahora, Barry. Sabes que Barry es la abreviatura de algo. Barracuda Primor. Ahora muérdeme como el pez aterrador que eres. Na, 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 na Bien, vamos a hacer un ejercicio de entrenamiento para aprender a llenar las formas. Haley, quieres tocar a la puerta de este ciudadano? Toc toc. Hay alguien en su puerta, señor Tabarelli. Pero no sé quién sea. Podría ver quién es. Es una chica. Voy a deslizarle algunos dulces por la puerta del perro. ¡Basta! Ah, ¡Uno! Así es como se cuenta. Acabó el entrenamiento. Inicia robot que cuenta personas. No contara, Jim. Jim igual a basura subhumana. ¡Anímate, Jim! Era un chiste de robots. Deberías estar muerto, Jim. ¿Cuántos viven aquí? Mi mamá y yo. Así que dos. Mi papá... Tres. Murió. Dos. Me hiciste... <laughs> Mames, esto es trágico, ¿eh? Que perder mi tiempo. Hola, vengo del censo nacional. Necesito un breve momento de su tiempo. Desde luego, pasa. Iba a preparar un poco de té. En realidad no puedo. Tengo muchas casas que visitar. Y tengo unos clamatos caducos que estaba guardando. <laughs> ¡Mi nombre! ¿Roger? Est no, 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 no. Esto no es coincidencia, ¿eh? ¿Este es Ro o es una persona muy parecida a Roger? Es Will Bush... Kentucky. ¿Roger? <laughs> Yo también dije Guau. lo mismo. Se ve que te gusta beber clamato. Ah, sí. Así que, ¿vives sola en esta hermosa casa antigua? Sí, he vivido aquí 40 años. He visto ir y venir a mucha gente. ¿Sabe? Necesito ayuda. Toqué a dos casas de aquí, pero nadie abrió. ¡Oh, es Shelly Bernachek! Es triste. Su esposo la dejó hace años. Ahora ella se queda en casa jugando solitario en su iPad. Tiene categoría internacional. Como una de las mujeres más solitarias del mundo. ¿Biscotti? Hola, Haley. Dato rápido. Ya censé mi casa número 15. Tal vez un récord. Lo googleé, pero parece que la gente no quiere guardar esos datos. Pero puedo <laughs> decir que mi paso es histórico. ¡Wow! Eso es mucho. Yo pasé toda la mañana en una sola casa. Ah, no es sorpresa. El caracol de mi hija deslizándose lentamente por la ciudad. ¿Dónde? No toques la sal. Conocí a una agradable mujer llamada Phyllis, quien me dio otras 20 casas. ¡Pum! En tu casa, perra. En tu casa. En tu casa, ¿no? En tu cara están. Ok. <laughs> oh, esa casa se ve bien. Qué bien, porque aún no la he contado. <laughs> Contaré muchas p casas aquí. <laughs> Stan Smith, encuestador del censo. Prepárese para ser contada. Roger. Es verdad, Roger, es. <laughs> Hola, señor Toro. Aquí están mis formas de ayer. Conté 25 casas. ¡25! ¡Guau! ¡Wow! Esto es lo mejor que he visto. ¿Vencí a mi papá? Sí, por 25, para ser exactos. <laughs> Estoy jugando. Él no entregó nada, ni siquiera volvió y no estaba en casa. Oh. Qué raro. Lo raro es que he estado meciéndome en un rincón por seis horas y nadie me ha dicho nada. Cuando hemos tratado de hablar contigo empiezas a gritar y a golpearte en la... Hey, ¿Dónde estoy? En el pozo. ¿Somos ¿Eh? prisioneros? Sí. Mi nombre es Kevin. Hagamos el recorrido. Bueno, ya miraste todo lo que yo miré. Debiste ver a este apuesto caballero. Él es Robby. Y casi se toca ver a Richie y a Carl. Robby está enojado porque debemos defecar en este pozo pequeño que está ahí. Pero soy optimista. Tal vez porque este no es mi primer pozo. Estuve presto en Madison, Indiana alguna vez. Hermosas artesanías. Gran pórtico. Claro que no me permitían subir al pórtico. Pero lo vi cuando me sacaron en una manta. ¿Quién te hizo eso? Eso lo hizo la dueña. ¿Quién es la dueña? La dueña es la loca que desoyó a Rich y a Carl. Desoyó... Tengo una hipótesis, ¿eh? Yo creo que la dueña es Roger. Es que Roger está en todas partes. Es, es, tal vez tu mamá ni siquiera es tu mamá, sino Roger. Eh, no, no me deja dormir esas cosas, ¿Yo? ¿eh? ¿Cómo nos hará a nosotros? Robbie, ¿no te das cuenta? Cuando estás en el fondo de un pozo no hay a dónde ir, excepto el cobertizo de castigo. ¡Más que arriba! Sí, sí, Barry. Eres un delicioso repollo. <risa> <risa> Quiero fermentarte y hacerte kimchi. No soy envidioso, pero ¿no detestan cómo se ve Barry? Sí, es nuestro amigo más feo. Quiero rebanarte y ponerte en unos tacos de pescado. la house creo que te estás pasando de mañoso, ¿eh, malcriado? ¿Acaso hay algo que no pueda ser? No lo sé. ¿Una zanahoria? ¿Estás bromeando? Serías la mejor zanahoria. Steve, quítate ese disfraz de zanahoria. Es lambiscón. Me sorprende que Barry pueda hablar con el trasero del... Klaus en su boca. Lamento mucho molestarlo, pero estoy buscando a mi papá. Él estuvo trabajando en el área hasta tarde y no volvió a casa. No lo he visto jamás. Mm, Tal vez su esposa, sí. Tal vez mi esposo, sí. Desde luego. Ah, ¿Puedo hablar con él? Eso quisiera. Se levantó y me dejó hace un mes, ni una nota. ¡Ah! ¿Por qué tenías que mencionarlo? Así que su esposo se fue. Como el de Shelley Bernachek. Oh, me alegra que te emociones. Cada día es una agonía para mí. Perdón, yo no quise. Oh, no te atrevas a compadecerme. Te mostraré. Buscaré otro hombre. No he comenzado a buscar, pero ¿qué crees? Todo comienza ahora. Tendré sexo esta noche en la pista de baile externa del Gallo Azul, junto al área para fumadores. Gracias por juntarme Muy específico, eh. He vuelto mi amor. Uh. Entonces no es solo Shelly Bernachek. Muchas de las mujeres y hombres tienen esposos desaparecidos. Me pareció extraño que Jasper se fuera. Éramos buenos amigos. Creí que al menos me dejaría una nota. Señora, señora. ¿Sabes? Debes hablar con Darlene No, Maquillo. la mascotita. Son lo mismo. ¡Ah! Vaya, primero, ya esperé ahora esto. Continúan las desapariciones. <risa> <risa> la <ver. risa> sí, ese miserable me dejó. ¿Y eso qué? Ahora tengo más tiempo para jugar golf. Soy golfista, es lo que disfruto hacer. Por cierto, lo mismo le pasó a mi amiga Joanne Graves. Ella vive en el 20 de la avenida Álamo. Suele llegar a casa a las mm, 2.46 pm. Y nadie sospecha que, misteriosamente, los, sus familiares o sus esposos desaparecieron. Nadie sospecha. O sea, nada, nada. O sea, oh, pan de todos los días. Disculpe. ¡Ah! ¿Su esposo la dejó? Sí. ¿Sabes algo? ¿Has oído de él? Lo siento, no puedo hablar Pondré una marca en un mapa Hay un patrón aquí <laughs> Ok Nada sospechoso, ¿eh? No sé dónde podrían estar Es que es imposible Reconocerlo ¿Pero cuál? Estoy perdido Debe ser una casa muy especial Para que todas las flechas apunten hacia ella Sabes tu padre hace su bello público en forma de flecha, oh lo hice de nuevo, hice algo útil y seguí caminando Te puede decirme sobre esa casa, oh cuál casa esa casa rara en la colina. mi papá desapareció y creo que esa casa tiene algo que ver, pero toqué la puerta y nadie abrió y usted sabe todo sobre el vecindario entonces... no me digas que es esa señora, no no no, no, no me digas que es esa señora. Entonces, Linda, tranquilízate. Sí. Ven adentro, cariño. Sí, sí, sí es, la, sí es la señora. Niño, te prepararé un clamato y resolveremos esto juntas. Sí es la señora, estoy 100% seguro. Feliz, ¿no dijo que era la única que vivía aquí? Así es. ¿Y por qué hay dos sombreros en su perchero? ¿Y planos para un traje de piel de hombre? ¿Puedo tener dos sombreros? Estoy seguro de que esto ya lo habían hecho antes. No, 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 todo es original. Son ideas nuevas, obviamente, Barry. Puedes reclinarte un poco, quiero compaginar la imagen que tengo en mi mente. Es un viejo zorro. ¿Oretachiscaracón manecitos qué? Tienes razón, Tosh. Barry es un fulano gordo y sin talento. Pero descuiden, recibirá su merecido. Solo digamos que haga un par de llamadas. ¡Oh, oh. oh no es un Gedis! ¡Johan! ¡Protégeme! ¡Vuelo a violación de derechos de autor! <laughs> ¡Man Klaus! ¡An! ¡Por favor! ¡Te daremos una cuota por licencia del 10%! ¡No es suficiente! ¡No me hagas daño, Ayn ¡Solo soy un bebé! ¡Olvidas una cosa! ¡Odio a los bebés! Esta tipa está enferma. Lo que están viendo atrás es piel de personas, ¿eh? La cámara puede enfocar. <laughs> ¿Qué tipa más loca? ¡Tomate! ¡Tomate! ¡Hay que quitarle la piel! ¿Dónde estoy? ¡Elli! ¡Estás despierta! Perdón por ser tan duro contigo. Bueno, tal vez quise ser competitiva y arruinar tu extraño amor a los censos. No es extraño. Y Francine los ama más que yo. Entre tú y yo creo que ella exagera un poco. Pues, ahora estamos juntos. Sí, muriendo en un pozo con un sujeto fastidioso. Llamado Kevin. <laughs> uh, viene. Oh, no, ha vuelto. Convertir a mis pezones en botones. Todo ese tiempo que pasé contando personas... Debí pasarlo uh. con las personas. ¿Qué cuentan? ¡Ah, oh, qué bonito! Pero muy tarde, la muerte se acerca. ¡Ay, qué poético! ¿Qué hay, Haley? ¡Ay, sí! Steve! Me preocupé bastante cuando no respondiste a mi texto sobre tiburones que te envié. Usé mis habilidades como detective de la televisión para encontrarte y también es algo bueno. Esa mujer enferma iba a convertirlos en un traje de piel. Estaba haciendo un guardarropa de trajes de piel, blusa de piel, pantalones de piel y un par de gafas de piel con las que no podía ver. Aunque muy elegantes, me las probé después de patearla hasta la muerte. Papá. <laughs> Gracias. Sé que ya no estamos compitiendo, pero mi amigo, yo no salvé. Stan, también está la cuestión del clarinete. El clarinete, desde luego, así que estás aquí por mí. Yo soy el héroe. Buen trabajo, Stan. Gracias, Kevin. Oye, Kevin, ¿ya conoces a Ice -T? No puede ser, Ice -T! Tengo que decir que Policía Asesino es mi canción favorita. Me ayudó a sobrevivir en el internado. Los internados son cursis. Bye bye. <laughs> Pobre tipo. Pero bueno chicos, al parecer eso ha sido todo por hoy. Me hubiese visto cómo sufre el anciano psicópata. La verdad me hubiese encantado que le apartan en la mitad. O sea, no me digan que soy el único, güey Pinche anciana loca, enferma mentalmente wey, Qué horrible, güey, qué horrible Bueno, yo me despido por ahora Seguramente nos volvamos a ver mañana, así que cuídense Y hasta la próxima, adiósito y bye bye